Pasamos. Bienvenido Jesús, qué gusto tenerte. Buenos días. Efectivamente, Buenos días. como usted nos los ha pedido, el hecho de poder eh, compartir más, de tener más respuestas, y pues en este sentido hemos decidido, gracias al equipo de producción y a sus peticiones, que vamos a dar un espacio más consagrado a una explicación, si es posible, más puntual. Eh, para poder tener que usted tenga una idea más exacta de la situación y que usted vaya formando, vaya madurando, vaya armando el rompecabezas de alguna manera y si no puede hacerlo y si desea una cuestión profesional ya confidencial y ya que sea un aviso jurídico, es decir, una información jurídica legal ya tendría que ser en privado. Estas informaciones que transmitimos en el día de hoy y que van a estar públicas en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en nuestro Facebook, son solo a título informativas, a título de conocer los programas, eh, ya si usted quiere una opinión jurídica sobre un caso en particular, en la cual ya... Los profesionales están responsables de esa información, solo profesionales certificados en la inmigración, tanto por el gobierno canadiense o por el gobierno de Quebec o por alguna otra provincia, pueden darle ese tipo de avisos. Entonces vamos a iniciar sobre un tema particular que va a ser el que va a, a destacar las preguntas. El tema de las preguntas del día de hoy vamos a enfocarlas principalmente a de las provincias atlánticas, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero Daremos prioridad a esas preguntas. Si ya usted desea otros tipos de preguntas generales, con mucho gusto las vamos a responder. Comencemos, vamos a Jesús. Vamos a empezar las con las preguntas. La primera que tenemos aquí es, para el plan provincia de provincias atlánticas, ¿puede ser elegido una persona que solo tenga el bachillerato, pero que tenga muchos años de experiencia en el área de trabajo? Efectivamente. La, en la cuestión de cubrir la mano de obra eh, en el... En la necesidad de, de los trabajadores y en el programa especial de, de las provincias atlánticas, es una, un programa especial, se llama piloto. ¿Por qué se llama piloto? Porque va a estar durante un tiempo, aproximadamente de 4 a 5 años. Si el programa funciona, se quedará ya. Fijo eh, y ya no se llamará piloto. Si el programa no va a funcionar, pues va a desaparecer. Los nombres pilotos anti inmigración son que van a ser un tiempo de estancia, o se quedan fijos o desaparecen. Bien, en el caso del de programa eh, piloto de las provincias atlánticas, eh, la característica es que no solo debe tener la cuestión de una formación específica, sino la experiencia. Y, y no es porque sea en sí el programa sino porque eso se basa en el NOC, en el Knowledge Occupation Classification, que es el, la, la clasificación nacional de profesiones, que iba a decir, bueno, un pequeño paréntesis, todas las profesiones en Canadá van al, eh, a, 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 al, al NOC, es decir, a, a, la, a la clasificación nacional, y esta clasificación nacional, que es, no tiene nada que ver con inmigración, va a determinar cada profesión, los nombres, las similitudes, a qué no confundir esta profesión, y una sección que dice, prerequisitos para esta profesión. ¿sí? Y en algunas profesiones del, 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 del NOC, ¿sí? va a aparecer que no es necesario tener eh, un diploma, sino experiencia. ¿sí? En algunos oficios, solo es la experiencia, no necesariamente, no necesariamente tenemos una profesión. ¿Qué significa? Que no es tanto el programa como tal de las provincias atlánticas. Que en algunos casos va a ser solo educación secundaria, es decir, un bachillerato, o sea, 11 años como mínimo. Normalmente la mayoría son 11 años, puede que no, puede que haya menos. Pero la profesión que usted esté buscando desempeñar, búsquela en, en la clasificación y en esa clasificación canadiense, que varía de los años, normalmente uno se basa en la clasificación eh, del 2011, que esta va a venir ahí y va a indicar los prerequisitos. Si el prerequisito no dice tener un título eh, en el área, entonces significa que solo con experiencia puede funcionar. Respondiendo entonces a esta primera pregunta, pues efectivamente puede ser, la, la, no necesariamente necesitamos la formación, la, el título como tal, el bachillerato son 11 años, que la mayoría es lo mínimo de educación, ah. significa que puede ser admisible, pero depende el tipo de trabajo. Y la siguiente pregunta es, ¿para encontrar un trabajo en algunas de las provincias es obligatorio la certificación del idioma inglés-francés? Estamos hablando de las provincias atlánticas en este momento. Eh, el, el primer lugar, usted cuando busca un empleador, que es el empleador que va a ser la invitación, que va a ser el programa de, de darle la oferta de empleo, definitivamente usted se primero se comunicó en francés o en inglés. Eso es un hecho. Entonces, ya de ahí, mismo si no es certificado, usted pues tuvo que tener un contacto con él. Uno de los últimos que representamos fue una persona que era trabajador de fibra de vidrio. Entonces, había un especialista que necesitaba eh, eh, la, la fibra de vidrio. Y en ese caso, pues se comunicó, le explicó qué es lo que hacía, envió su CV. Ahora, en el momento de hacer la aplicación, en el momento de decirle a, a, a Inmigración Canadá en el proceso, que es un poco complejo, porque a la vez es una oferta de empleo, eh, hay, que hacer el, eh, hay que hacer y tener ciertos prerequisitos, eh, autorización por la provincia, etcétera. No entro yo en cuestiones burocráticas, en cuestiones prácticas, en cuestión al idioma, que es el señor Juan Fernando que nos está preguntando eso, sería que se necesitaría una prueba, sí que la ventaja es que no es muy elevada, es solamente nivel 4 en un IELTS, es decir, un nivel intermedio bajo, ¿okay? Por eso es que es la ventaja de este programa, que no va a necesitar una gran exigencia lingüística. El problema es que vamos a necesitar el empleador que me contrate. Si yo no tengo empleador, aunque tenga todo lo demás, no nos va a ayudar el programa como tal para decir yo puedo emigrar con mi familia para poder establecerme en alguna provincia, en ese programa particular. Perfecto. María Luisa nos pregunta, ¿en qué página las personas desde el exterior de Canadá pueden validar las ofertas laborales para estas provincias? Bien, hay varios lugares que ustedes pueden encontrar. ¿sí? Eh, hay una infinidad de, 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 de páginas que pueden verlo. En primer lugar, Ustedes pueden contratar eh, o verificar, perdón, contactar a los empleadores vía las páginas locales. Cada provincia tiene un servicio que se llama de empleo local. ¿sí? Entonces, cada provincia tiene una disposición, tiene una, eh, eh, un presupuesto para que a todos sus organismos los ponga y los ponga en esa sección. Hay otra que es a nivel federal. Esa este se llama de Service Canada, que es al interior de Canadá. Todas las empresas que quieran postular meten sus datos a nivel federal y lo van a hacer, ¿sí? Entonces ya tiene usted una pista de referencia, o sea, las bolsas de empleo de la provincia como tal, si usted está, por ejemplo, en la provincia de Quebec, empleo Quebec ahí tiene todas las ofertas de empleo, o a nivel federal, que en el mismo barrio hay dos oficinas aquí en cada provincia, Service Canada, Service Canada es a nivel federal, entonces la oficina de Service Canada tiene la función de tener un cajero para todos los ciudadanos canadienses y que vayan a buscar un empleo, darles orientación, eso es parte del servicio de base de un ciudadano canadiense adiense. Ahora, eso es parte gubernamental, pero muchas ocasiones, como ustedes lo saben, que mismo sucede en sus países eh, donde viven, no significa que todas las oportunidades de empleo se encuentran exactamente en los anuncios de empleo. No, muchas ocasiones se encuentran vía algunos organismos, asociaciones que dicen, "Ah, yo estoy buscando personas", pero no han puesto un anuncio oficial en alguna base de datos. Entonces hay organismos por gremios, por ejemplo, agrícolas o gremios de ingenieros o gremios que ponen sus ofertas de empleo por ahí también. Entonces es importante también contactar otras bases de datos. Existe también a nivel federal una cuestión ya más oficial en cuanto a la inmigración que es muy diferente, no es una integración de un canadiense, en cuanto a la inmigración, se encuentran las bases de datos del Job Bank. El Job Bank de parte de Inmigración Canadá también lo pueden encontrar. En la manera que sea que usted logre contratar a un empleador, va a contactarlo. como sería? Enviarle un CV, enviarle una hoja, decirle que sos interesado en ese, en ese preempleo. Obvio que no va a ser en español, va a ser en inglés o en francés, depende de la zona o la región. Solo que muchos de los empleadores, en primer lugar, no se van a querer comprometer a hacer toda la tramitación justificativa que no van a quitarle la mano de obra a un canadiense. No se asuste y no se desespere y digan es que realmente dicen que hay mucho trabajo, pero no hay trabajo porque a mí no me responden. ¿Por qué? porque las empresas no van a hacer esa, esa solicitud de aplicación, porque eso significa dinero, significa tiempo, significa que no es algo automático que van a entrar y que a lo mejor no va a trabajar con la persona que está contratando. Por eso es que es complejo que una persona diga yo voy a buscar y ya una oferta de empleo y voy a llegar aquí a Canadá. No, porque el gobierno les va a poner varias condiciones para que puedan contratar a un extranjero. Y ese extranjero, en ocasiones, si no lo conozco bien, si yo no... Uh, voy a hacer un esfuerzo para justificar un LMIA, un Labor Market Impact Assessment, que en otras palabras, una oferta de empleo es un estudio de mercado de la empresa que no está contratando a un extranjero y le está quitando el empleo en su zona a un trabajador canadiense. Entonces, eso significa que las empresas no lo van a hacer. En muchas ocasiones, la pregunta que le van a hacer, ¿tiene usted un permiso de trabajo? No. Chao, bye, no hay mayor que conversación. O si dicen, no, pues es que yo quiero un, estoy pretendiendo emigrar, no tampoco le van a responder. Entonces, es muy, eh, digamos, eh, en ocasiones muy específico, depende de su área, depende de su formación, depende de su experiencia, depende de la necesidad del empleador, que entonces van a decir, oh, encontramos la perla rara en este mundo de trabajadores. Yo, empresa, estoy dispuesto a esta perla hacer lo necesario para moverme, justificar y traer este trabajador. Pero son básicamente manos de obras altamente especializadas, mismo a nivel perfil bajo, intermedio o alto. Pero si su mano de obra es altamente especializada en un sector, puede que tenga más éxito. Pero si su mano de obra es muy general, pues no va a tener éxito sus aplicaciones de empleo. Perfecto. Luis nos pregunta. ¿En qué página las personas desde el extranjero o desde el extranjero o el exterior de Canadá pueden validar las ofertas laborales para estas provincias? Eh, ofertas laborales, estamos hablando de que hay eh, empresas, por ejemplo, estamos hablando del programa de provincias atlánticas, eh. cuidado, eh, esto es un mundo de información, eh, pero solamente trato de hacerlo más claro y preciso. En la cuestión de las provincias atlánticas... Solo ciertas empresas tienen la autorización de contratar extranjeros, no todas las empresas. De ahí que una de las primeras preguntas que usted le va a hacer si usted contacta una empresa de provincias atlánticas, oiga, ¿usted tiene la autorización para traer eh, extranjeros o poder contratar? Porque se si dice, me interesas, pero si no tiene el permiso del gobierno federal para el programa piloto de provincias atlánticas, pues no va a funcionar su proceso. Entonces, nosotros mismos como consultores en las reuniones que tuvimos, por ejemplo, apenas hace unos dos meses en una reunión nacional con el, pro, con el eh, director del programa de Inmigración Canadá, pusimos la pregunta ahí, oiga, ¿en dónde está el listado de las empresas de las provincias atlánticas que tienen ese, esa autorización? Eh, eso, para saberlo, tienen que contactar cada empresa. ¿Cómo? O sea, no puedo yo saber un listado como usted me lo está preguntando en este momento, en dónde está el link de las páginas, donde están las empresas que yo pueda verificar. No existe. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere que es para que no solo los locales, sino también del exterior traten de buscar y ver en todas las empresas, más no solo las que tienen. Conclusión: mismo si existen permisos para cada empresa, ese listado no es público. Por alguna razón el gobierno canadiense en inmigración dice, pues busquen a todos y si tiene el permiso lo van a contratar. Y si no, y si es local, pues el ajo lo podrá contratar de otra manera, de manera directo, no precisamente bajo el programa especial. Si alguien les va a hacer el LMIA, como en cualquier provincia, pues va a estar admisible bajo el programa eh, eh, de cualquier empleador, no bajo este programa. Así es que la respuesta es muy clara y les puedo decir que no existe esa lista públicamente. <laughs> Nos vamos con nuestra siguiente pregunta, Fernando. Si un candidato es invitado a trabajar en una de, en una de las provincias mediante esa oferta de trabajo, puede solicitar uh, uh, puede, puede solicitar para su grupo familiar la residencia permanente. ¿En cuánto tiempo la otorgarían? Eh, bueno, pues muy buena pregunta en este caso. Dices es que si yo tengo una oferta de empleo, se viene mi esposa acompañándome o los hijos, o posteriormente yo puedo traer a mi esposa y mis hijos, porque después de haber trabajado puedo yo ser residente y también mi familia. Estamos hablando de familias, el grupo familiar: papá, eh, perdón, solo esposa e hijos, más no el papá, la mamá, los abuelos, no, eso ya no es grupo familiar, solamente la familia nuclear. Yo como trabajador, mi cónyuge o esposa y mis dependientes menores de 21 años. Esa es la familia. Entonces, respuesta depende su permiso que esté aquí en Canadá. Es decir, en Canadá existen trabajos que se les llaman de bajo perfil y trabajos de alto perfil. ¿sí? En este caso, pues, es muy, el gobierno dice, si usted está teniendo una oferta de empleo de bajo perfil. Pues bueno, obvio que usted eh, va a, a, a no poder traer a la familia. Venga usted a trabajar. Es que yo puedo hacerme residente. Eh, no, no, solamente usted está cubriendo una mano de obra. Solo los de alto perfil pueden, sí, venir y establecerse. ¿Cómo yo establezco un alto o medio perfil? Muy fácil. Usted nuevamente entra a, al NOC. Recuerde que hay una Clasificación Nacional de Profesiones, por eso se llama NOC. Eh, y en esa eh, Clasificación Nacional de Profesiones, o CNP, la Clasificación Nacional de Profesiones, que es una clasificación universal para varios sectores, para la industria, para la economía, para la inmigración. Esa Clasificación Nacional de Profesiones, que usted lo puede encontrar fácilmente ahí, dice varios niveles que hay en cuanto al tipo de empleo el primer nivel es el cero si usted viene a hacer una función de director no importa dónde director de una empresa director de un jardín de niños director de lo que usted quiera es el nivel cero obvio que si alguien está llegando como un director es nivel cero si la familia viene pues también va a serse residente nivel a que el nivel a significa que el nivel que usted está ocupando es a un nivel que necesita usted un título profesional. Por ejemplo, lo contratan como ingeniero, bueno porque usted es ingeniero. Lo contratan como eh, eh, contador, bueno pues tiene un título de contador, bueno es el nivel A. No está como director, pero está un título universitario para eso. Tiene el nivel B, que yo no soy tampoco el director, no soy yo ingeniero, pero soy el asistente contable. Y ahí le viene la clasificación B, como un técnico, un tecnólogo, un técnico. Es decir, ahí es la clasificación 0A y B. La B también es una clasificación, digamos, de un perfil de, alta, de alto perfil. Pero ya si pasamos a la clasificación C, es decir... Yo no soy ni el director, ni el profesional, ni el técnico, soy el asistente del técnico, ¿sí? Ya hay funciones en la clasificación que dice claramente que usted ya es C, hay una tabla completa. ¿Lo ¿Qué es lo que va a hacer usted? Ah, es que va a ser enlatado. Ah, bueno, enlatado de carnes frías, a lo mejor va a ser una clasificación C. Voy a llegar a cuidar a un niño. Ah, depende qué nivel, qué prerequisito se le pida, pero puede ser C. Voy a llegar a limpiar pisos. Ah, esa es clasificación D. Entonces, ya si la clasificación va bajando. Entonces ya puede que, mismo si usted quiere emigrar, quiere que su familia venga, busque qué tipo de perfil usted está buscando, porque entonces el perfil más bajo que sea el C y el D no lo va a traer la familia, el 0, A y B sí puede traer la familia. Hay otros factores que también entran en juego, como el tipo de salario que va a recibir, si es abajo de 20 dólares, arriba de 21 dólares. Esa es otra historia más compleja, pero en general le respondo que... Su familia puede venir, pero si tiene una clasificación 0A o B. Eh, continuamos con Sebastián. Dice, si una persona recibe una oferta de trabajo en una de las provincias, pero en años anteriores solicitó refugio y fue negado. ¿Afectaría para la oferta de trabajo, Jesús? Bien, sí, aquí me están diciendo que sea más concreto y más rápido para las respuestas. Tengo bastante, <laughs> tengo 22 años de experiencia en la materia y no me creo eh, un gurú de la inmigración para nada. Yo soy una persona que todavía tengo que aprender mucho de cuestión de inmigración, así es que es una información general, ¿me entienden? Pero sí puedo compartir con ustedes eh, esta experiencia profesional. Y rápidamente le podemos responder. Claro. ¿A quién fue quien nos dijo eso? Sebastián. Sebastien, Sebastián. Sebastián, mira. Piénsalo así. Te lo voy a poner simple. Eh, Tú dices, yo pedí refugio. Un refugio es aquel que pretende ser residente. Si gano mi refugio, me hago residente permanente. ¿Estamos de acuerdo? Después, no gané mi refugio y me regreso a mi país. Ah, pero yo tuve a un empleador que ahorita me dio una oferta de empleo. O... Quiero regresar a Canadá a estudiar o a lo mejor quiero visitar a un familiar. Bueno, esas visas que se les llaman son visas temporales. Temporales, voy a visitar, voy a estudiar o voy a trabajar. Entonces, en este caso, sí, claramente te preguntaríamos, es que cuando alguien hace un permiso de trabajo, en su idea es de regresar a su país o el gobierno ya sabe que quiere ser residente permanente. Obvio, como acabas de darte cuenta, que el simple hecho de haber pedido refugio, ya sabemos cuál es tu intención. Su intención es quedarse, quedarse en Canadá. Claro. Así tengas cualquier oferta de empleo, no es porque no te valga la oferta de empleo, no es porque te penalice el hecho de haber pedido refugio. No, eso no te penaliza. De hecho, algunas personas pueden hacer su aplicación de calificado posteriormente. El problema es que tu intención, que el gobierno evalúe en la embajada, no, señor. Usted no tiene la intención de regresar. Usted se nos va a quedar. Chao. Negado el permiso de trabajo. Conclusión: si te afecta el haber pedido refugio, si haces una visa temporal. Pero si hace una vista permanente, no, pero eso sería otra historia. Hay quienes se van con alguna infracción, algunos se no respetaron los tiempos, entonces va a ser que a lo mejor tampoco puedan regresar. Eso ya sería una, una cuestión, un tema más a profundidad, que hay que hacer un ARC, una autorización de regreso a Canadá, pero no a todos se los van a aprobar. Eso ya sería alguien que tenga ese particular, necesita definitivamente un especialista porque eh, es muy complejo ese tipo de aplicaciones al interior, porque hay varias, varias reglamentaciones que se aplican y cada caso es muy particular. No hay una receta universal para, para ese tipo de situaciones. Eh, para este plan de provincias atlánticas, ¿hay un tope en cuanto a la edad? Eh, no, no hay un tope en cuanto a la edad, sí. En el fondo es si tú tienes una oferta de empleo. Recuerden que aquí en Canadá, eh, en este caso, no va a entrar bajo una serie de puntajes específicos. ¿Por qué? Porque en general, los programas de todas las provincias, cuando tú ya quieres la residencia y estás acá estudiando o estás trabajando, ojo, si tienes trabajo o estudio, vas a caer un sistema que se llama Express Entry. Los que han visitado un poquito la página de inmigración, no crean que le puse el gobierno. Saquen la residencia y se llama Express Entry, solo para que digan, vamos a ponerle un nombre comercial, un nombre atractivo, un nombre de marketing, vamos a ponerle Express Entry. No, no, no se llama Express Entry por eso. Se llama Express Entry porque si está autorizado en otro programa, rápidamente aplique por Express Entry. Ahora, si está usted en el Express Entry, en este caso, pues bueno, hay que pasar la edad, los estudios, el idioma, etcétera. Pero en el programa piloto, por eso es el programa diferente, es que usted va a entrar a Canadá solamente porque tiene un empleador. Y usted va a entrar como residente permanente. ¿eh? O sea que la selección ya va a estar desde un inicio por su capacidad de empleo y por el empleador que lo está contratando. Entonces, en ese caso, no. En otro tipo de programas, como se dará cuenta, sí es necesario. Y la única provincia que no está dentro del Express Entry. Es Quebec, en este caso, también los programas de, eh, de PEC, que se llama Experiencia de Quebec, es el único que no toma en cuenta la edad. El Express y sí, eh, el Quebec no, eh, la residencia por presa atlántica no, pero hay que ver los factores que van a aplicar en cada uno de ellos. Eh, José Rubio, anuncios, ah, hay muchos anuncios en las redes sociales. Que en algunas provincias de Canadá pagan por emigrar allá y si hay niños les pagan también. ¿Cómo puede una, cómo puede una familia aplicar para un programa de esos? Gracias. Bueno, también en suena la red, muy bien. Suena muy bien también. Yo me gustaría saber. Dónde eh, yo también. Ahí. Mándenos a ver dónde dice Eli, por favor. Díganos el dato. También en las redes sociales hay muchos rumores, ¿ok? Por eso es que usted se trata de informar de una fuente directa y creíble fácilmente sabe que el teléfono descompuesto funciona en las redes sociales. Muchísimo. Sí. Así es que eh, es, es, es un mito más que hay aquí en Canadá. No, no, nos gustaría que existiera eso. Pero no, es un mito realmente y consideremos como un mito. Lo que sí es cierto es que si usted es residente permanente, al día de hoy aproximadamente cada niño recibe, independientemente, si usted acaba de llegar, eh, su, su salario de medio. Eh, cerca de 800 dólares por mes. Uh -huh. Un niño. ¿Sí? Tiene dos niños, tiene 1.600 dólares. Eh? Así es que bueno, sí, efectivamente hay un apoyo financiero para los niños, que es una prestación fiscal del gobierno, tanto provincial como federal, pero eso es a todos los niños, mismos si no son canadienses. Si usted llegó con su niño y reciente, tendrá esa misma subvención. Eh, ya si esa subvención se la acaba, hijito, vamos a llenar el refrigerador, <laughs> no, utilizas mucho Internet, no es mucho Netflix, hay que pagar la factura, llegar a tu cheque para pagarlo, o lo ahorra en una cuenta de estudios, el gobierno te va a subvencionar esa cuenta a modo de que se dinero... Dinero cuando el niño tenga 18 años, tenga alrededor de unos 60 mil, 70 mil dólares del niño que puede utilizarlos donde quiera a nivel internacional para estudiar. El gobierno se lo va a dar porque le da intereses y eh, bonus adicionales del gobierno federal. Pero bueno, son las prestaciones que sí existen entre una eh, para los niños. Creo que sí sería importante eh, mencionar a nuestros queridos latinos, por favor infórmense, escríbanos, métanse aquí a CI Canadá. Aquí de verdad les damos toda la atención, les damos los, los eh, detalles que necesitan si de verdad quieren emigrar a este hermoso país que es Canadá. Infórmense y no caigan con estos mitos que de verdad hay muchos por ahí en las redes sociales. Cuídense y mejor mándenos sus preguntas y chequen nuestro canal, porque para eso estamos, para ayudarles. Nos vamos con la siguiente, Maribel Duque López. Soy matemático de Colombia. Eh, ¿Cómo puedo ser profesora en Canadá? Bien, Maribel, eh, de hecho hay mucha demanda de eh, personas que son a nivel de investigación, a nivel... Eh, eh, muchos demanda en cuestión de profesores también, es una profesión de alta demanda en todo Canadá. El asunto sería es que una universidad, que en general son públicas, te va a traer, posiblemente sí, así es que contacta directamente con la universidad. Si hay convenios entre universidades, también los hay, que no a veces no es complicado que entre las universidades hagas un intercambio. Hay universidades en cada país que hacen intercambio con ciertas universidades contáctate con ellas, yo voy a hacer una práctica, voy a hacer un está, voy a hacer una, eh, bueno, una práctica, voy a hacer un trabajo, voy a hacer una investigación y en varios de esos casos las propias universidades te dan un permiso de trabajo porque se va a trabajar porque a ese nivel de, de investigación o de, de profesor o de asistente profesor pagan, entonces como van a pagarle, uh -huh. tiene que tener un permiso de trabajo, entonces ya es un, uno de los permisos que también está exento del de ya el, el, el mercado de trabajo, pero esos son con convenios con Universidades. Si usted no tiene un convenio, una universidad que le va a dar eso, pues técnicamente usted tiene que hacerse primero residente, pase los criterios de cualquier residente ca o ciudadano canadiense y usted será profesor. Eh, dice Andreita Caste Castañeda, ¿cómo funciona actualmente el sistema de apadrinamiento a familiares? ¿Sigue siendo un sorteo? Eh, no, eh, acaba de cambiar exactamente hace como un mes, hace 20 ¿Sí? días yo creo que cambió. Y el gobierno federal hizo, hizo, hizo marcha atrás. Antes era un sorteo, pero para un pequeño contexto para los que nos están escuchando y dicen, ¿qué es eso de traer un familiar? Cuando una persona es residente permanente o ciudadano canadiense, tiene el derecho de traer a su padre o abuelo, ¿ok? No los va a dejar allá sus padres y abuelos para que se queden. Los va a traer. Pero para traerlo hay una gran demanda. Todo el mundo quiere traer a su padre o abuelo en algún momento de su vida. Normalmente hay cerca de 100 mil personas eh, que quieren entrar a esa categoría, pero no tienen la, la capacidad de recibir 100 mil personas, porque esas personas no van a trabajar en la economía canadiense, van a ser casi dependientes de los familiares y van a absorber servicios de salud, servicios de prestaciones a lo mejor financieras, económicas, de educación, etcétera Entonces el gobierno dice, solamente doy promedio 10 mil al año. Está, lo que nos está conversando ahorita, Andreita, Andreita, que dice, bueno, antes era por sorteo, todos aplicaban, metías un, en los primeros meses de enero, febrero los nombres y hacías una tómbola, ¿ok? Una, un sorteo, un baloto, pues, como en Colombia lo dicen. Y entonces, pues, el quien salía elegido le enviaba un nivel. Ahora, si eh, no estás elegido, pues eh, nunca podías aplicar. El gobierno cambió y ahora cómo funciona, Como lo hacía anteriormente. La primera aplicación que llegue es la primera aplicación que voy a estudiar. Si me llegó después de la 11.000 aplicación eh, tu solicitud, chao, aplica el próximo año. Andreita, te informo que cambió ya el sistema como estaba antes, que tienes que hacer, enviar tu aplicación a finales del mes de diciembre para que puedas entrar en, el so en, en la selección de los primeros de enero. Si, si, si mantiene el mismo calendario, esperemos que sí. Si hay cambios de calendario, infórmate. Pero va a poder todos seleccionarse al mejor candidato. Aquí entre nos, el gobierno no le gustaba ese sistema, por eso no lo pusieron de sorteo. ¿Por qué? Ah, porque todos los que tienen consejeros o son especialistas en el área saben cómo presentarlo primero que los demás. De ahí que es importante, yo te diría, Andreita, por el interés de tu familiar, si quieres tener un cupo. No es que queramos hacer propaganda los consejeros, abogados, especialistas, no. pero sabemos cómo estar el primero de la línea. Ah. Entonces, si tú no lo sabes, contráctanos y podemos armar tu expediente. Es legal y depositamos tu aplicación. Y es muy probable casi que en un 95% que vas a ser la primera lista. ¿Ok? Y así llegamos al final de nuestra emisión. Muchísimas gracias por sus preguntas. Muchísimas gracias por estar al pendiente. Y también, recuerde, tenemos nuestra página de internet, www.cicanada.com. Síganos en nuestras redes, YouTube, eh, Facebook y Twitter. También estamos ahí dando eh, anuncios. Uh -huh. Así es que, pues, les deseamos una feliz Navidad. Nos vemos. Nuestro próximo programa en vivo será hasta en el mes de enero, enero. ¿verdad? Enero. Eh, así es que pues eh, les deseamos una feliz navidad un feliz año sé que tienen muchas inquietudes eh, les deseamos lo mejor para que tengan la mejor información si quieren una información especializada que yo les pueda dar un consejo o alguna persona especialista de nuestro equipo pues para pagar una consulta o si no quieren una consulta hay agentes que gratuitamente les pueden ayudar, pero tienen que tener también una espera. Tenemos la agenda un poco llena, así es que nos, en unas semanas o a veces meses podemos darles una cita o, o que los contacten. ¿sí? Así es que una disculpa si estamos un poco atrasados, pero queremos atender a todos de la mejor manera. Eh, así es que, eh, Wendy, pues yo me despido. Muchas gracias por esto, Jesús. Eh, feliz eh, Navidad, feliz año nuevo. Nos vemos en el próximo programa, en el próximo ir sí Responde. Ha sido un placer. Bueno, ¿dale un mensaje a nuestros queridos amigos en claro inglés. Claro que sí. Bueno. Ah, en inglés. Claro que sí. I want to thank everybody so much for being always um, with us in this live show. Uh, as you know, live television it can be a bit complicated sometimes, but it's been a pleasure. Keep yourself subscribed to the channel uh -huh. of YouTube, give like to the not notifications and actually that's how you can know about our next program. Se los traduzco en, en español. En nuestro próximo programa pueden saberlo porque siempre estamos 19 mandando de enero. mensajes. Al 19, oh, 19 de enero. 19 de enero. Nuestro próximo se Responde ya renovados, ya descansados. Vamos a estar aquí contestando todas sus preguntas y yo quiero agradecerle a usted. A usted que nos está viendo, que nos sigue, que es fiel seguidor de este programa y que sé que tiene tanta ilusión de venir a este hermoso país, síganos, siga de, en contacto, no pierda la esperanza. Navidad es familiar, na, Navidad es esperanza y yo sé que todo saldrá muy bien si nos sigue acompañando acá, si respondemos sus dudas y muy pronto estará usted aquí con nosotros celebrando esta hermosa época, ¿cierto? Así es. Alors, merci beaucoup pour tout le monde qui nous accompagne cette soirée. Euh, ben, je vous souhaite que tous vos rêves, tous vos désirs pour venir ici dans ce bel pays, ça, ça va réaliser. Alors, moi, euh, avec la famille, mes enfants, ma conjointe, avec toute l'équipe qui est avec nous aujourd'hui. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Puis je vous souhaite une bonne année, un joyeux Noël. Euh, puis je sais que ce n'est pas facile. C'est compliqué. Mm. Euh, le Canada, c'est un excellent pays, mais oui. il va choisir seulement certains clients, certaines personnes. Alors, vous devrez avoir la bonne information pour réussir votre projet. À la, la prochaine, amigos.